Señores, y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa. Hoy conversando con Ramfi Trujillo. Él es candidato a la presidencia por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Voluntad Ciudadana. Voten 26. Me dicen que tengo que decir eso. Ah, voten 26. Sí, porque el número es muy importante. Así. Tú sabes que a mí me pasó cuando fui a votar en las elecciones pasadas, que yo no encontraba el número por el que quería. Al final, el dedo se fue a uno cualquiera, que ni sé quién fue. El número es importante. 26. Es verdad. Hablemos un poquito de política, precisamente. ¿Por qué te nace ese sentimiento político? Mira, es una buena pregunta. Un hombre empresario, viviendo bien en la Florida, con un ambiente familiar organizado. ¿Por qué? Como te comenté anteriormente, yo intenté montar un negocio aquí en República Dominicana y me fue muy mal. Tuve que prácticamente empezar de nuevo porque invertí una gran cantidad de recursos y fue muy duro. Pero poco a poco yo fui viendo la necesidad de crear una institucionalidad en República Dominicana. Tuve un primo que me dijo, mira, yo llevé una inversionista, ya tenemos 5 años y no acaba de salir el fallo. Tengo esto, gente me hablaban de tantas oportunidades aquí en República Dominicana. Y yo en poco tiempo pude apreciar que había una clase política completamente confabulada. Wow. Que era un asunto de que quítate tú para ponerme yo. Pero seguimos lo mismo, todo es igual, nadie está haciendo las propuestas que hacen falta. Entonces, yo hablaba con diferentes amigos y yo nunca participé en política ni me interesaba. La política, más allá de ver lo que estaba pasando, mantenerme al día a día, tanto aquí como en los Estados Unidos también, y nunca ejercí el voto cuando lo pude hacer allá en Estados Unidos, porque siempre me sentí dominicano de pura cepa. Y de repente dije yo, mire, hay que hablar de los temas políticos. Hay que empezar a hacer planteamientos incómodos. Y la gente me dijeron, pero métete tú a hablar política. Y yo, me dijeron, yo dije, ay no, muchacho, pero tú estás loco. No, es que yo no soy político. Aparte de que yo soy una gente demasiado sincera y demasiado franco, y los políticos todos hablan mentiras. Así es. Y te hacen cuentos y te hacen promesas y no cumplen. Yo digo, ese no soy yo. Yo soy totalmente lo contrario. Y me empezaron a decir, pero tú sabes lo que pasa, es que hace falta cambiar la política. Y si tú dices que hace falta cambiar la política, pues cámbiala tú. Y entonces un grupo de personas empezaron a fuñirme la paciencia, hay que decirlo así, y me llamaban y me decían, vamos a hacer un proyecto político. Y decía que yo no soy político, hasta que un día yo dije, mire, vamos a hacer algo. Vámonos a Nueva York, escojan la fecha, vamos a hacer una semana de prensa, hablando de política nada más. ¿Y yo por qué fresco, Nueva York? Porque habían tantos dominicanos y como en Nueva York hay una gran objetividad, porque allá impera la ley, porque allá se respeta la constitución, porque allá no hay compra y venta de conciencia. Y tú sabes que aquí, hay que decirlo así, hay muchos mercenarios de la prensa, del periodismo, que venden su trabajo. Entonces, en Nueva York es diferente, porque allá es un periodismo abierto, donde se respeta el derecho de libre expresión, donde no hay ningún tipo de preconceptos, impuestos, y dije, vamos para allá. Y yo de fresco y untado me puse a organizar ese viaje con un grupo de gente. Ay, mi madre. Y yo siempre me despierto todos los días y le doy gracias a Papá Dios. Yo soy una persona muy espiritual. Amén. Y le digo, Papá Dios, gracias por un nuevo día. Y ese día yo me desperté. Yo no soy una persona que suelo ponerme nervioso ni nada así, pero ese día yo estaba apretado. Yo dije, no me digas. Tú eres loco, pero tú eres loco bien. Digo, ven acá, ¿y quién te dijo a ti que tú eres político? Dije, yendo ahora a hacer una entrevista en Nueva York. Eso es una locura. Y entonces yo miro hacia arriba y digo, Papá Dios, mira, si este proyecto es tuyo y este es tu deseo, que se abran la puerta de par en par. Correcto. Pero que si no, que se cierren de tal forma que me dejen de fuñir la paciencia. Wow. Y le dije yo, y si puede, mándame una señal. Mira, y yo fui a un primer programa de radio, así mismo fue. Y el hombre me enfrenta. Te enfrenta por, dice, el, pero por el tema del apellido, por me imagino. Por el tema del apellido y quién eres tú para venir y que aspirar a la presidencia y por qué tú no empiezas en una regiduría y por qué, qué sé yo cuándo. Y al final del programa, yo le empiezo a hacer de la exposición de los temas y eso. Al final del programa, él me dice, hermano, hermana, ustedes tienen que ver a este hombre en persona. Cambió completamente. Y yo dije, Papá Dios, esto es una señal pero de Papá una Dios. Señal, sí. Pero no fue así. Oye, después de eso fuimos a misa, que yo acostumbro a hacer todos los domingos. Después fuimos y le hicimos una gran comida, un agasajo a todos los medios de comunicación, a los periodistas. Sí.
Cuando yo estoy ahí, una señora se me acerca y me empieza a dar besos y abrazos y hablarme de la familia, que en República Dominicana, que no sé qué, que no sé cuándo. Dios mío. Y entonces me dice, yo te voy a dejar para que tú entres. Da la vuelta, llega a la puerta de entrada al saloncito, para en seco, da la vuelta, me abre la mano y me dice, se me olvidó que papá Dios te mandó eso, me pone un crucifijo en la mano. ¿Tú me estás bromeando? Yo tengo el crucifijo todavía y tengo dos testigos que andan conmigo para arriba y para abajo. Wow. Estaban ahí en ese momento. ¿Y tú lo tomas eso como una señal? Entonces para mí esa fue la señal. Entonces yo digo que si yo pedí una señal y papá Dios me la manda, si yo no hago esto, entonces el que está incumpliendo soy yo. Exactamente. Y por eso es que yo he dicho que desde el principio hasta la actualidad, papá Dios ha sido el norte de este proyecto y hasta en el centro de este proyecto. Y todo lo que pasa aquí está en manos de Él. Yo estoy plenamente confiado en eso. ¿Qué sientes cuando libremente, voluntariamente, quizás hasta con una buena intención, quieres ser presidente de la República y te encuentras con todos estos obstáculos? Primero, el constitucional. Segundo, el tema de que los partidos, que te borran unos letreros de unos locales de partido. O sea, cuando tú ves esto y verlo no solo por televisión y los medios de comunicación, sino tener que discutirlo en el comando de campaña, ¿qué se siente? Y eso que lo que se ve públicamente no es ni una ínfima parte de lo que pasa. ¿En serio? No, sí, eso. Porque el ataque es... Es feroz, pero cuando a mí me atacan, yo lo tomo como positivo. Porque yo digo, señores, si nos atacan, es porque estamos haciendo las cosas bien. Sí. Porque le tiran piedra al árbol que da fruto. Entonces, eso me llena de una gran satisfacción, porque yo sé que yo digo las cosas que ponen incómodos a los políticos tradicionales. Uh-huh. Yo estoy enfrentando al status quo. Sí. Y esa es mi obligación, porque yo digo, yo no me metí en esto para jugar, ni para formar parte de lo mismo. Entonces, yo tengo que hacer eso. Y yo sabía desde el primer momento que me iban a enfrentar. Uh-huh. Y yo dije, señores, si esto fuera por Ramfis Domínguez Trujillo, hace rato que yo hubiera dejado esto. Pero como es una lucha por el país, porque tengo yo la oportunidad de mirar la miseria en los ojos de todos los dominicanos cuando tú viajas a un campo, dominicanos que viven en condiciones de insalubridad, con letrina en el año 2020, que tienen condiciones absolutamente inaceptables, con la gran cantidad de recursos que nosotros tenemos aquí. Yo digo, es por ello que estamos fajando. Es por ello que estamos fajados. Cuando tú vas a la frontera y ves la invasión masiva de haitianos y la desesperación, como cuando fuimos a Pedernales y un grupo de estudiantes de 13, 14, 15 años, yo les pregunté, ¿cuál es la situación aquí en Pedernales? ¿Qué necesitan ustedes? Me dicen, ¡sáquenos los haitianos! ¿En el propio Pedernales? En el propio Pedernales, unos jóvenes adolescentes. Eso no es justo. Entonces, por eso estamos nosotros en esto. Por eso es que yo me convenzo cada día más. Y no me importan los obstáculos, ni las artimañas, ni los enfrentamientos. Yo tengo una visión clara de lo que hace falta hacer aquí. ¿Y cómo vamos a llegar? Fácilmente, de la mano de Dios y del pueblo. Y desde ahí vamos a impulsar esa transformación. Esa es la obligación que yo tengo. Y de ahí nadie me saca. Hoy día que nosotros, que todo el que tiene conocimiento básico de política, o que por lo menos se haya dedicado a leer un poco sobre política, sabe que la política es un tema de vocación. Pero hoy día tenemos el contrapeso del negocio, política, vocación, política comercial. ¿A cuál del lado de la balanza te inclinas? Yo totalmente la vocación. Incluso la política debe ser por vocación. Y por eso yo he dicho incluso muchas veces, uno de los primeros planteamientos que yo hice en el 2013, llegando aquí a la República Dominicana, yo dije, mira, la Junta Central Electoral no debe darle recursos a los partidos políticos. Y yo lo mantengo hoy. Y me comprometí incluso a empezar a trabajar en una legislación para quitarle esos recursos a los partidos políticos. Porque nosotros los políticos tenemos que saber que es un privilegio estar sentado donde estoy yo sentado. Que tener la oportunidad de marcar la historia con 4 años de un trabajo, que eso va a quedar una marca indeleble en la historia republicana de nuestra patria. Es un privilegio, señores, y nosotros tenemos que saber que es una vez que nos toca eso. Una vez. Y tenemos que marcar la historia de una forma positiva, hacer, aportar algo. Y que la gente cuando piensen en uno, digan, Mierkina, pero qué buen alcalde fue, qué buen regidor. Mierkina, es un muchacho sacrificado, es una joven que trabajó por su país. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Precisamente te iba a preguntar, ¿tú no crees que fue un gran salto
el querer ser presidente de RAS, pudiendo haber sido candidato a alcalde, pudiendo haber sido candidato a diputado, candidato a senador por la capital, y era una gran oportunidad. Y decidiste querer ser presidente, ¿por qué? Mira, el problema del sistema que nosotros tenemos aquí, y ahora te lo puedo decir con más seguridad, luego de superar el proceso de alianza, de buscar candidatos, es un sistema completamente podrido. Yo he tenido la oportunidad de conocer candidatos y ganadores también a diferentes curules, que yo dije al principio, miérquina, pero este muchacho va a transformar el sistema. Este muchacho tiene una visión, un pensamiento totalmente innovador, tiene buenísimas ideas, unos criterios fantásticos, donde yo he compartido plenamente muchísimas ideas. De repente se dejan arrastrar, se dejan consumir por el mismo sistema. Entonces se convierten en más de lo mismo. Wow. Entonces yo digo, ¿por qué voy a empezar desde la regiduría, donde yo, las grandes transformaciones que yo tengo en el programa de gobierno no la voy a poder implementar, una senaduría tampoco, y enfrentarme a 31 turpenes que nosotros tenemos de senadores, claro, que en una gran mayoría son personas que están buscándosela ahí, porque los salarios que ellos disfrutan son excesivos, porque los beneficios que ellos tienen no lo tiene ningún ciudadano. O sea, ¿tú entiendes que el problema de República Dominicana está de arriba hacia abajo? Absolutamente. Entonces, mira, hay asuntos que se pueden corregir. El presidente tiene, vamos a hablar de la Constitución, el artículo 139, que le da la investidura al presidente de la República, que en caso de que la justicia y los órganos competentes no logren resolver el tema de la corrupción, él tiene el derecho de tomar cartas en el asunto. Wow. Eso dice la Constitución de la República Dominicana. Entonces, el presidente sí goza de la investidura para resolver problemas endémicos que nosotros tenemos aquí, pero no se hace. Entonces, yo dije, señores, yo no voy a jugar. Si vamos aquí, vamos por una transformación. Vamos por todo. Vamos por todo, porque aquí habla mucho del cambio y el cambio. Señores, el cambio es una palabra desvirtuada completamente, que todos los políticos lo usan en todos los países del mundo. Así es. Porque eso es lo que quieren la gente escuchar. Obama lo puso de moda. Claro. Entonces, yo no me suscribo a esa palabra. El cambio para mí no tiene nada, es una palabra inocua, sin ningún tipo de sentimiento. Para mí es una transformación, una restauración lo que necesitamos en la República Dominicana. Una restauración. Una restauración en todos los órdenes. Restaurar la soberanía, tenemos que restaurar la educación, que se tiene que refundar, una restauración de la seguridad ciudadana. Tenemos que restaurar en cada uno de los elementos de un gobierno que responda a las necesidades del pueblo, tenemos que restaurar el país. Yo quiero que tú me digas algunas de las cosas que serían prioridades en un eventual gobierno tuyo, pero quiero que me lo digas después de esta pausa comercial. Bien. Para que doña Mariel se quede tranquila. Me está sacando los dedos. Yo no he visto cuál es el dedo que me está sacando, pero me está sacando uno allá, o dos, o uno, no sé. Así que, señores, no se vayan ustedes. Seguimos aquí en esta entrevista especial con Ramfi Trujillo, candidato a la presidencia. Y he tenido un hijo del cual me siento sumamente orgulloso, porque Dios ha querido que él sea servidor a la patria de manera prominente. Y Ramfito está llamado a ser el salvador de la patria en este momento, quizá lo más crítico de su vida republicana. Hoy con William Sánchez es patrocinado por Multimuebles, Pintureca, Muebles You Name, Maximizard, Arquitecto Fidel Susana, Talleres Pérez, Senador Euclides Sánchez, Pinturas Tropical, Indurama, Viatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, De La Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 North de la 9 Street, en Reading, Pensilvania. Salón Mirangel, Babor Beauty Spa, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados.